Serrano's picking her shots. Yes. Boxing and moving beautifully. Keep the distance. Nice stiff jab. Great head movement. Oh, and now it looks like Bermudez. That's a body shot. Goes down from a body shot. Oh, it might be over. And she's shaking her head. She's not going to make the count. She's not getting up. It's over. As a left hook to the body. Whew. Two punch combination downstairs. And Bermudez, who has shown that she's been game all night, she was like, nope. She looked at her corner and shook her head. Erwarten natürlich alle hier einen vorzeitigen Sieg von Hammer. Wieder Nasenbluten jetzt, wieder voll auf den Näschen getroffen, die letzten 10 Sekunden. Nochmal zwei, jetzt geht sie runter, wird angezählt von Jürgen Langos. Kommt sie nochmal hoch, schwerfällig. Hat ihre Gegnerin hier klar beherrscht. Die hat ja schon mal um die Weltmeisterschaft geboxt. Gifty Amanur Ankara 2009 um den WBF-Titel. TKO-Niederlage gab es da gegen Noni Tenge aus Südafrika. Die sollte WBF-Championess im Superweltergewicht. Und gegen Niki. Parecía que coincidía con un golpe de derecha. Cuidado, cuidado. Uy, la izquierda sólida. Terrible. Cae desmadecada Areli. Areli se acabó. Zona Felipe Bravo. Sí, mira, y ya lo venía diciendo Areli Muciño en días pasados que iba a tener que boxearla. Porque ante esta joven estadounidense llamada Knight no podía salir a, como nos tiene acostumbrados, a ir siempre hacia el frente, tirando. Pero bueno, ahí está el resultado. Fue mejor, con mejor técnica boxística la de los Estados Unidos, ahora nueva campeona del mundo. Y ahí está en corto el gancho de mano izquierda. Y fue superada de esta manera. Perdemos a una campeona del mundo. La mirada perdida. La caída indefensa, inerme, se va a la lona. Areli Muciño, el gancho izquierdo. Match es zurda. Pie derecho. Mano derecha para el Chav. La mulata puertorriqueño. Amanda Serrano se queda en las cuerdas en el juego de la contra. Que tanto le gusta y no mucho le produce la campeona del mundo de Argentina. María Maderna. No. Bomba de Serrano y la cantaba por la ventana en Brooklyn. El sueño de mi vida es vivir en New York. Se hizo boxeadora. Fui al cruce. Le ganó con el anticipo de derecha. Y en una batalla, la mejor boxeadora de New York terminó con el reinado de una dignísima y guapísima. Folks at home heard that announcement or not, but we will repeat it for you. 78-74 for Jelena Marjanovic after 8 rounds. So we only have 2 rounds remaining in this championship bout. So these next two. Oh! A huge shot that knocked out Olivia Guerrillo. She's out, folks. That is it. It is game over here in the. Sigue la loba Muñoz cazando a su presa. Ahí está el apodo de la loba. La mano izquierda de nuevo de parte de la monarca. 115 libras. Otra vez ahora se le va encima a Vanessa Taborda. La tiene en la esquinita caliente. La mano derecha de la lona se va. Vanessa Taborda. Y cuidado porque puede ser todo. A ver. Y ya cuando la veíamos caer de esa manera. Ya sabíamos, ¿no?, del knockout. La mano izquierda primero es un aviso de lo que se le venía. Y ahí está la derecha, el mentón. No había nada que hacer. Pero es un aviso de lo que se le venía. Y ahí está la derecha, el mentón. No había nada que hacer. Pero es un aviso de lo que se le venía. Y ahí está la derecha, el mentón. No había nada.
reluctant to come out of her corner. Ada left a 1, 2, 3, 4. It was Lamb versus Lion. It is over. One of the quickest knockouts in women's boxing history. Right hand, and there's another one backing Bonda. And I think when Bonda, you gotta swing one of those overhand rights way over, like trying to do there. You see, Bonda a little tentative though. I think she's already tasted a little bit of the power. But how many people were scared of her and did not really fight her? Oh, big right hand! One punch! That is it! Forget about the count! It is over! Kim Kerr! Unbelievable! One punch! That is it! Forget about the count! It is... ...que ya no siente lo duro, sino lo tupido, solamente tratando de evitar el castigo de Jackie Nava, la princesa azteca, marcando otra vez con la mano izquierda, volteando la mirada por instantes hacia otro lado, Jackie Nava para pintar... quedará marcada por algún momento después de estos impactos tan duros, tan dolorosos entre resbalón y caída, pero verdaderamente Jackie Nava hizo un festival de poder arriba del cuadrilátero. Jackie deja claro lo que representa el mundo del boxeo entre sufrir, el llorar, el dolor, pero también el ganar a través del poder de puños de la reina del boxeo, Jackie Nava.